Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow. Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Asmet. El día de hoy vamos a hacer un Luigi, compañero de aventuras de Mario Bros. Sean bienvenidos. Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es una especie de basecita en plastilina para que nuestra figura se sostenga. En este caso, voy a utilizar plastilina de sobrantes o relleno. Luego a eso, vamos a recubrirla con el color que ustedes quieran, de su preferencia. En este caso yo voy a mezclar un poquito de verde con azul para oscurecerlo un poco porque este color está como demasiado clarito. Entonces pues prefiero oscurecer un poquito más. Así que estoy mezclando verde con azulito. Si no tienen verde, pues simplemente mezclan azul y amarillo. No hay ningún problema. Bien, entonces aquí hice como una especie de honguito. Cojo el color verde entremezclado. Y lo que voy a hacer es recubrirlo. Lo tapamos con mucho cuidado, nuestra basecita. Posteriormente a esto, vamos a coger un palillito y vamos a texturizarla como si fuera pasta. Podemos hacer o punteamos o hacemos círculos muy pequeños, muy cerrados para que la textura del pasto nos quede mejor. Este proceso lo podemos hacer o antes o después. Les recomiendo después porque la textura se nos pierde cuando montemos la figura encima de la base. Hacemos estos circulitos con mucho cuidado. Listo. Ahora para el cuerpo de nuestro amigo Luigi vamos a hacer un huevito con sobrantes o si no pueden utilizar la misma plastilina. Este huevito lo vamos a recurrir con plastilina de color azul. Ya sea clara o azul oscura, no importa. Tapamos con mucho cuidado. Realmente la aplanamos. Y aquí vuelvo más o menos a hacer la forma. Queda un ovalito o un huevito. Ahora lo que vamos a hacer es coger plastilina de color azul y con la plastilina de color azul vamos a hacer dos cilindros dos cilindros vamos a dejar más o menos del mismo tamaño. Los medimos, proporción correcta. Corto un poco para que quede más cilíndrico. Listo. Ahora voy a poner un palillito en la base, la pegamos. Y antes de poner las piernas, vamos a hacer los zapatos. Entonces vamos a coger plastilina de color café rojiza. Como es café rojizo, pues mezclamos café y rojo. Si no tienen café, mezclan amarillo, azul y rojo. Poquito azul, más o menos amarillo y ártico rojo. Esa es la proporción. Aquí hago dos ovalitos aplanados y los coloco donde van a ir los pies o los zapatos de nuestro amigo Luigi. Ahora, posteriormente a eso, le sobrepongo las piernas.
Ahora, continuamos con el tronco. Para la parte superior de la camisa de nuestro amigo Luigi, colocamos, bueno, vamos a colocarle como una especie de ovalito. Lo aplanamos de color verde. Si no tienen verde, pueden mezclar verde, amarillo y azul, ya les dije anteriormente. Ahora, si quieren que les quede un verde claro, le ponen más amarillo que azul. Si quieren que les verde un verde oscuro, ponen más azul que amarillo. Aquí lo que hice fue aplanar este ovalito para simular más o menos la camisa de nuestro amigo Luigi. Ahora le hice dos ovalitos aplanados para simular, digamos, los lados de la camisa para que se vea más o menos un overol. Y aquí estoy haciendo dos tiritas de color azul para simular las tirantas. Las aplanamos y las colocamos al lado y lado de la parte superior. Ahora vamos a pegar el tronco y las piernas. Fundimos con la yema de los dedos y un poco de vaselina o aceite mineral. Fundimos con mucho cuidado. Gracias a los nuevos suscriptores, muy amables. Yo prometiéndoles el envío de hace harto, pero tranquilos, tengan paciencia, por favor. Que ya pronto vamos a hacer un video en vivo. Lo que pasa es que estoy trabajando, yo soy profe. Entonces ahorita pues tengo el tiempo así muy limitado para hacer los videos. Voy a tratar de hacer un video semanal. Listo, aquí hacemos los botoncitos del overol de nuestro amigo Luigi de color amarillo. Dos circulitos aplanados. Lo tocamos un poco. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger plastilina de color verde y hacemos más o menos dos campanitas o dos conos sin punta, y estos conos para simular los brazos de nuestro amigo Luigi. No toca hacerlos ni muy largos ni muy cortos. ¿Por qué? Porque las manos de Luigi son muy grandes. La parte ancha va hacia abajo y la parte punteada va arriba. Se pegan con medio palillito para que podamos articularlos un poquito. Si quieren fundirlos, no hay ningún problema, pueden fundirlos. Listo. Me tocó darle un poco, editar la imagen y darle un poco a la vuelta a la imagen para que se note un poquito más el trabajo. Las manos. Hacemos dos ovalitos o dos circulitos más o menos, no muy aplanados. Y para los dedos hacemos cilindros. Mucho cuidado, vamos colocando los dedos y ojo con el dedito gordito, porque ese nos indica la posición de la mano. Esta es la mano izquierda que es la que acabé de hacer. Y posteriormente seguimos con la mano derecha. Mismo procedimiento, entonces ovalitos, cilindros, y van pegando los cilindros a un ladito, como vamos viendo aquí en las imágenes, para que ustedes peguen sus manitos y los deditos.
es posición invertida, o sea, es la mano izquierda, el pulgar, pues el dedito gordito abajo. Aquí pueden verlo, mírenlo. Queda adelante, porque tiene el puño cerrado. Pego medio palillito y inserto la mano. Ahí está. Ahora hago unos cilindritos muy delgados para hacer unos aritos que vienen ubicados en la muñeca de nuestro personaje. Y es para simular el guante del muñeco, de la figura. Listo. Cuidado con la posición de las manos, por favor. Para la cabecita, aquí proporcionamos, cogí color piel o color durazno, lo pueden mezclar con más blanquito, no importa. Y lo que vamos a hacer es una especie de ovalito. Este ovalito le sacan una especie de puntita para simular el mentón. Aquí en la mitad de la cabecita hice una especie de hundimiento. Para que se divida la parte de las mejillas y donde van los ojos. Hundo. Con mucho cuidado, pulo con un poco de vaselina o aceite mineral. Listo. Aquí digamos que la área de las mejillas quedó más predominante. Ahora vamos a hacer los ojos. Hacemos dos ovalitos de color blanco. Para las pupilas cogemos color azul y hacemos dos ovalitos. Que más o menos queden pegaditos uno al lado del otro. Y hacemos el puntito negro. Bien centradito. Ese sí es un circulito. No alcanza a ser un óvalo. Para la nariz hacemos una especie de ovalito. Alargado. Y lo pegamos. Un pinocho. Que la nariz de nuestro amigo Luigi es grandecita. Y hacemos con blanco dos puntitos para simular los brillos de los ojos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a simular las cejitas. Hacemos dos tiritas en forma de U con color negro. Una U abierta, mírenlo. La boca hacemos una especie de circulito y lo aplanamos un poco. La lengüita es un ovalito muy aplanadito de color rojo. Con negro hacemos la boca y el diente superior lo simulamos con una tirita de color blanco. Los bigotes son dos gotitas aplanadas de color negro. Se colocan, ya les muestro cómo, como hacia arriba. Ah, perdón, me hizo falta el labio inferior, que es una tirita de color piel en forma de U. Ahora, si hacemos los bigoticos, que les dije eran dos góticas, perdón, dos elipses aplanadas, colocamos una a un lado, tapando la parte superior de la boca y la otra al otro lado. Las orejas hacemos dos circulitos aplanados y los pegamos al lado y lado de la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es simular un poco el hundimiento donde va dentro de las orejitas, que estoy buscando un instrumental, denme un segundo. Ya lo encontré, aquí está, sí, ya lo encontré, aquí está. Entonces vamos a hacerle como una especie de hundimiento a cada orejita, de esta manera, para simular, digamos, los huequitos de las orejitas. Listo. Ahora para el pelo. Es café,
rojizo, parecido al color de los zapatos. Hacemos dos patillas, haciendo dos gotitas. Y la parte ancha de abajo y la parte delgada de arriba. Quito un pedacito a esta para que se vea mejor. Y para simular el pelo, igual no se va a ver mucho, pero pues igual se lo vamos a poner el pelo, hacemos un circulito aplanado de color café. Y atrás tiene como una especie de mechones, de unos mechones. Aquí lo que estoy haciendo es cogiendo plastilina de color café y le saco los mechoncitos haciendo unos conicotos aplanaditos. Lo pego atrás de la cabeza y completamos lo que haga falta con más café. Tampoco tiene mucha ciencia, que digamos. Estoy como completando, como poniéndole más pelito para que no se nos quede así como una partecita con pelo, otra parte sin pelo. Aplano y pego, aplano y pego, aplano y pego. Ya les muestro cómo queda. Y ahí está, miren. Ahora para el sombrerito, lo que vamos a hacer es hacer un pedacito. Pues cogemos un pedacito de verde, le dimos la camisa, hacemos una especie de ovalito, le aplanamos uno de sus extremos, ese extremo viene con la, pues viene ubicado en la parte de delante de la cabeza, me quedó un poquito chiquito, ya lo corregimos. A ver, si algo les queda muy pequeño, simple y llanamente le ponen más plastilina para aumentar el volumen, no es más. Le hice un volumen. Disculpen el sonido de los aviones, les da por pasar siempre cuando estoy grabando, no sé por qué. Ahí está. Y para la parte superior del sombrerito, hago una elipse, la plano un poquito y la coloco en la parte inferior del sombrero, pues donde viene, digamos, la visera, creo que se llama eso. Para el simbolito hacemos un circulito de color blanco y simulamos la letra L mayúscula, que es de Luigi. Ahí está. Ahora sí pego el sombrerito en la cabeza de nuestro amigo Luigi. Aquí cojo medio palillito, lo inserto en el tronco del cuerpo antes de pegar la cabeza. Le hacemos el cuello haciendo un pedacito, pues cogemos un pedacito de color piel o color durazno. Una tirita, la envolvemos y colocamos la cabeza. Y listo. Terminamos a nuestro amigo Luigi. Si les gustó el video, comenten, pulgar arriba, inviten a sus amigos, inscríbanse, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias a todos y feliz día. Hasta pronto.